La Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. En el templo encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero allí sentados. Haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos fuera del templo, con las ovejas y los bueyes. Desparramó las monedas de los que cambiaban el dinero y volcó las mesas. A los que vendían palomas les dijo: ¡Quiten esto de aquí! ¡No hagan de la casa de mi padre una casa de comercio! Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos le preguntaron: ¿Qué señal nos muestras que tienes el derecho de hacer esto? Destruyan este templo, y en tres días lo levantaré. ¿Tú lo levantarás en tres días? En 46 años fue edificado este templo. Pero el templo de que hablaba Jesús era su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús no se confiaba en ellos, porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque él conocía lo que había en el interior del hombre.